llama artista urbano o callejero, ¿no? Nosotros cantamos y por lo que la gente guste o quiera darnos, ¿no? Para mí es algo, simple y sencillamente lo hago para, pues ahora sí que para comer, ¿no? Para sobre, pues sí, pues de ahí me mantengo, se podría decir. A lo que me refiero es que yo no lo veo como que, uy, soy artista, no. Yo lo hago nada más por, pues para, como le comenté ahorita, para poder comer y cubrirme mis necesidades. Yo llevaba una cajita de cartón y la gente empezó a caer, y empezó a echarme dinero y yo, Dios mío, solo le pido, solo decía yo, solo le pido a Dios que le echen dinero por mi talento y no por mi discapacidad, porque eso sí me daría mucha pena. Entonces, yo pienso que a la gente le gustaba mi voz y pues por eso me iba bien. Espero yo de verdad de corazón que haya sido así, ¿no? Porque, pues la verdad, fue una experiencia maravillosa. El primer día, la verdad que fue muy, muy bonita la respuesta de la gente, los comentarios. Yo empecé con una pareja que tuve, él era artista urbano también. Y me dijo, oye, dice, ¿por qué no sales a cantar? Y yo, ¿a cantar en la calle? No, yo así, o sea, no me veo cantando. Sí, mira, me dijo, o sea, puedes salir a cantar en la calle, puedes ganar tu propio dinero, no vas a necesitar estar a lo que te den tus papás. Y yo, pues sí. Una amiga me dice, oye, veo que tú ya has estado buscando trabajo, no hayas, ¿por qué no sacas el saxofón? ¿Y qué quieres que haga con él? Le dije yo. Me imaginaba, pero no me gustaba la idea a pensar acerca de ser músico urbano. Ya que en un principio yo pensaba que era algo degradante. Y bueno, entonces me dice, te veo en el centro. Ah, bueno, está bien. Y aquí encuentro a mi amiga, me dice, ven, te voy a enseñar algo. ¿Pero dónde vamos? Tú sígueme. Bueno, me lleva al banco que está aquí por los Rosales. Estaba ahí un caballero tocando sax, un sax alto también, por cierto. Me dice, ¿y qué ves? No, pues, está tocando el saxofón y es un sax alto. Bueno, sí, pero aparte. Bueno, por lo que escucho, tiene los bolsillos llenos de dinero, monedas. No sé si habré billetes, no, pero al menos monedas se escucha mucho. ¿Y qué más? Bueno, por lo que percibo, el sujeto, gracias a Dios, sí puede ver y está, pues se puede decir, está entero, no le falta nada, gracias a Dios. Si él que ve pudiendo hacer alguna otra cosa, no lo hace, y tú que no ves y lo sabes tocar, ¿y te da pena? Anímate, me dijo. Desde mi infancia, todo fue en torno a la música. Y de ahí, como a los 9 años, tuve un saxofón de reloj de juguete. Más sin embargo, yo me imaginaba a que llegaría un día con un saxofón auténtico. El hecho de hacerlo me venía a la mente a varias personas a la vez. Mi maestro. Y yo dejé mis adentros, algún día seré como Julio Nevares. Yo miraba poco en aquellos tiempos. Al paso del tiempo,
tomé la determinación de ir yo mismo a la EMUAS sin que ningún familiar me acompañara. Iba llegando maestro Julio. Y ya que se aproximó, hola amigo, hola maestro, le dije. Y ya fue que le comenté que yo había dicho en mis adentros, algún día seré como Julio Nevares. ¿Y qué has pensado? Aprender a tocar el sax, maestro. Sorprendido me dijo, ah, qué bien, mira. Pues adelante, ¿no? No deje pasar más tiempo, me dijo. Yo quería decirle, y quería encontrarlo para decirle frente a frente, maestro, ¿se le da usted? Yo soy lo que soy, primero que todo, gracias a Dios. Y fuera de Dios, pues soy lo que soy, gracias a usted, le dije yo, porque no es tanto que era su trabajo. Si usted hubiera querido, hubiera dicho, no, pues, no puedo, porque puede ser... poco complejo. Sin embargo, el maestro Rodolfo Bernal nunca se ató de manos, ni el maestro Julio Nevares. La gente no lo aprecia tal cual, aunque existen diversos criterios hoy en día, ya hay más aceptación, pero tiempo atrás se miraba al músico urbano como quien está pidiendo algo. Cuando no es así. Saqué mi sax a los días,
fue cambiando mi perspectiva acerca de ello, a través del tiempo. Y actualmente lo disfruto hacerlo. Mas, sin embargo, no es algo de lo cual me gustaría hacerlo siempre. Esto lo hago desde que tengo uso de razón. Cuando yo me empecé a aprender canciones, empecé precisamente a los 10 años. Si no es que antes. Era muy difícil, porque como todo niño nos desconcentramos por todo. Cuando empecé yo a buscar las canciones y aprendérmelas por mi propio gusto, fue cuando tenía alrededor de 14 años, de hecho. Mis papás fueron los que me impulsaron a esto. Y apréndete esta, y apréndete esta. Y me la ponían y me la ponían hasta que... hasta que me la aprendía. Una de las primeras canciones que me aprendí, según recuerdo, fue una de Andrea Bocelli, es la de Deportivo Laré o El Ave María. Son las que más recuerdo que fueron las primeras que me aprendí. Quería superarme el reto de decir, tengo que alcanzar esta nota porque la tengo que alcanzar, ¿no? Era así como que la tengo que alcanzar porque me gusta y porque quiero hacerlo. Pues yo empecé con una pareja que tuve, él era artista urbano también. Ese primer día fue nervios, fue miedo, fue decir es que yo no me siento capaz. Pero superarlo al fin y al cabo. Estuve cantando de hecho como media hora, recuerdo. Mi voz fue aceptada por la gente. He tenido algunos comentarios de algunas personas que me han dicho que pues les gusta mucho. Y se forma una conciencia. Se forma una conciencia de saber que no por una discapacidad, no por una situación física, uno se tiene que detener. Al menos han sido parte de los comentarios que yo he recibido de la gente. Y eso a mí es una de las experiencias que más me han alegrado. Y es como que termino de cantar y pues hay gente que se acerca y me pregunta cosas. Y esa es una de las experiencias que más me ha marcado. Esa experiencia la tuve en la ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Thank you.
montaña, del cerro del cubilete. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente, el Cristo de tu montaña, del cerro del cubilete. Camino de Guanajuato, te pasas por tanto pueblo. No pases por mi Celaya, que ahí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Ahí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo, paisano, ahí es mi pueblo adorado. Aprendes de la gente y la gente aprende de ti. Es algo muy bonito interactuar con la gente. Y al mismo tiempo es una forma de desahogo para ti y a la gente. Si a la gente le gusta, es algo inexplicable, la verdad. Para mí en lo personal es una forma de expresión que pues de alguna manera, muchas veces, como en este caso, en ser cantante de la calle, expresas lo que sientes, lo que piensas, muchas veces en las letras de las canciones. En mi caso, en cómo me siento, en qué es lo que pienso. Entonces busco canciones que tengan que ver con lo que pienso o con el momento que puedo yo en lo personal estar pasando. Entonces es un proceso de que paso por el aprendizaje, y en el momento que se canta es en el momento de que sientes la letra. Bueno, yo canto desde que tengo uso de razón, no sé la edad, pero la verdad es que estaba muy pequeñita, la verdad. Me gustaba mucho escuchar la radio, siempre he tenido como que la inquietud de aprenderme muchas canciones, y disfrutaba mucho cantar, escuchar la radio, y fue como mi pasión principal. Y me pongo a cantar, la verdad es que, y de repente cuando soy muy inspirada, pues me pongo a escribir canciones también. No sé, de repente me puedo sentir muy triste y puedo escribir algo de desamor, o de repente me puedo sentir muy alegre y empiezo a escribir, no sé, una canción romántica, amorosa, o de repente puedo escribir un reggaetón, no sé. Soy muy, muy, muy versátil en cuanto a lo que escribo. Entonces, me impulsaban mucho, me decían, oye, ¿por qué no vas a cantar a la calle? Tienes muy bonita voz. Y yo decía, no, es que me da pena porque yo soy persona titulada, me titulé por promedio, ¿cómo puede ser posible que yo vaya a cantar a la calle? ¡Qué oso! Pero ve, porque tienes bonita voz. Eso lo decía la gente, no lo digo yo, ¿verdad? Pero la gente me decía, ándale, ve, ¿por qué no vas y demuestras tu talento? Un día, pues, pedí un equipo prestado y dije, bueno, yo me voy a cantar a la calle. Y fue una transición porque mi mamá no quería que yo fuera a cantar. ¿Cómo? Si tú tienes tu carrera, ¿qué van a decir de ti? Como persona con discapacidad, que andas pidiendo dinero, ¿cómo va a ser eso? No, es que el dinero no lo voy a pedir. Si a la gente le gusta mi voz, la gente me lo va a dar. Entonces me subí a un camión que me dejó en Correos
Y dije, ay, pues aquí va a ser, dije, me voy a poner aquí en correos, que sea lo que Dios quiera. Estaba bien nerviosa, como si fuera a cantar en un escenario grandísimo. Estaba súper nerviosa. Yo dije, y si a la gente no le gusta, y si la gente no me da nada, ¿qué va a pasar? Y dije yo, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Empecé a cantar. Yo pienso que a la gente le gustaba mi voz y pues por eso me iba bien. Espero yo de verdad, de corazón, que haya sido así, ¿no? Porque, pues la verdad, fue una experiencia maravillosa. El primer día, la verdad que fue muy, muy bonita la respuesta de la gente, los comentarios. Y bueno, pues en la cuestión monetaria ni se diga. No hace falta un par de ojos si lo que yo amo de ti es tu corazón. Lo físico sale sobrando, lo verdadero simplemente es el amor. Yo no requiero de un par de ojos para contemplarte. Si lo que veo está dentro de ti, no hace falta un solo reflejo para enamorarte. Si en un abrazo te lo puedo transmitir, no hace falta un par de ojos, ni siquiera una mirada, porque te amo más allá de todo y no me importa nada. En mí no hay oscuridad, ni tampoco adversidad. En conclusión, solo puedo decir que para este gran amor que siento dentro de mi corazón, no, no, no necesito verte. No requiero de un par de ojos para contemplarte. Si lo que veo está dentro de ti, no hace falta un solo reflejo para enamorarte. Si en un abrazo te lo puedo transmitir, no hace falta un par allá de todo y no me importa nada. En mí no hay oscuridad, ni tampoco adversidad. En conclusión, solo puedo decir que para este gran amor que siento dentro de mi corazón, no, no, no necesito verte. Entonces así surgió y bueno, hasta que una persona muy importante y muy querida para mí de la Universidad Autónoma de Occidente me apoyó, el maestro Juan Carlos Verdejo. Gracias a él y también a Gregorio Medrano, pues que ellos me apoyaron y entré a la universidad muy contenta y muy agradecida. Nunca voy a olvidar que gracias al empleo de la calle yo tengo mi trabajo ahora como maestra de canto y la verdad son mis raíces y siempre, siempre lo voy a recordar que de ahí vengo. Pero me encanta hacerlo como hobby porque me gusta mucho la respuesta de la gente, me gusta cómo la gente se porta conmigo, de repente se acercan y me dicen, oye, ¿me puedes cantar una canción? Yo me siento muy contenta y de verdad que disfruto mucho el acercamiento de las personas. Me encantaría hacerlo de nuevo.
siempre me ha gustado la música, ¿no? Yo, de hecho, yo tenía un grupo antes y pues ya era como que más fácil, pero sí, cantar en la calle sí me daba un poco de pena. Fue hace aproximadamente 3 años, 4, cuando una persona me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no cantas en la calle? La verdad, fue muy padre, me han tocado bastantes cosas muy buenas, pasa la gente, ¡hey, échale! Y cantas bien bonito, ¿sabes qué? O sea, y eso me hace sentir bien, pues, que les guste tu música, ¿no? Agradar vaya al público en ese sentido. A veces, por ejemplo, alguna persona va pasando y va triste o va enojada y te escucha y como que se alegra, ¿no? Para alegrarle el día a las personas, pienso yo. Y de hecho me han tocado comentarios que, oye, venía enojado y me alegraste el día. Necesario, amor, que platiquemos un segundo solamente, para que no haya malas interpretaciones. Es necesario, amor, que me concedas un segundo tu atención y que sepas que estoy desesperado cuando no vienes. Cuando no vienes, amor, hace ya tiempo que no dices que me amas. Y a ti, ese detalle jamás se te pasaba. Por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención. Hay algo que está empañando nuestras vidas, no es necesario que lo digas, eso lo siento aquí en la piel. No temas que yo jamás te dejaría, aunque ya haya sido siempre lo más sagrado que hay en mí. Pensar que somos yo y mi soledad, la que me impide esas cosas a pensar. Por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención. Hay algo que está empañando a nuestras vidas, no es necesario que lo digas, eso lo siento aquí en la piel. No temas que yo jamás te dejaría, aunque ya haya sido siempre lo más sagrado que hay en mí. Es algo muy bonito porque vives tantas cosas. Me ha tocado vivir cosas buenas, cosas malas. A veces es como todo, ¿no? A veces te va mal, a veces está bien. Y cuando, a veces, una vez me fue mal y casi me voy llorando para mi casa. Y a veces que te va demasiado bien y pues vas con la sonrisota, ¿no? Que apoyen el arte. El arte callejero o los artistas callejeros o urbanos, porque es muy padre el saber que están cooperando para sobrevivir nosotros, pues, para poder llevar algo a casa. Yo pienso que hay mucho talento escondido
que no sale justamente por lo que me pasó a mí. Primero porque les da pena ser escuchados. De repente hay mucho estrés en la calle. Entonces, llevar el arte, ponernos a cantar en una esquina y saber que mucha gente nos está escuchando, pues bueno, podemos alegrar un bonito día a la gente, podemos ahora sí que llevar un mensaje quizá, porque la gente de repente necesita un respiro. Yo siento que por eso es importante. Y la verdad, pues, es algo maravilloso. La verdad es que me apasiona mucho. Hablo con mucha devoción porque me apasiona mucho, de verdad. Escuchar a un músico cantar en la calle es algo padrísimo. Lo único que yo les puedo decir es que, pues, los artistas urbanos también somos personas como ustedes, igual que todo. Hay gente que me ha tocado a mí que desvalora este trabajo. Y a esa gente yo lo único que les quiero decir es que este trabajo es como todo. Es como estar vendiendo, es como estar trabajando en una oficina. Simplemente que la diferencia es que esto se hace en la calle. Y pues que hay que tener la conciencia de valorar nuestro trabajo de cada quien. Porque igual que todo, es un trabajo digno y trabajo interesante. El humano es carne. Tiende a perder el piso por naturaleza propia, como le vuelvo a decir. Trato de no enfocarme mucho en ello. Sí, claro, es algo que agrada, que la gente le guste, pero trato de no darle mucha énfasis acerca de ello. Ante todo, siempre lo pongo en manos de Dios, diciéndole que sea del total agrado de todos los transeúntes. Y después de ello, cruzo la puerta, como cada día, a emprender el camino, sin preocupación alguna, ya que pienso que si uno confía en Dios, pues no es lo mismo creer. Que si uno confía, no habría ni de qué preocuparse uno. Que antes de echar una moneda, que no la echen solo por echarla, que la piensen y que se detengan un poquito a escuchar y que no juzguen, porque mucha gente sí tiene verdaderamente la necesidad de cantar y de llevarse el pan todos los días. Afortunadamente yo tengo un empleo con el que estoy muy agradecida y bueno, de verdad, deténganse un poquito y valoren ese talento que está escondido.